Nos encontramos en la comunidad de Chamancaya, una de las comunidades del distrito de Ancahuasi, provincia Anta. En estos momentos vamos a ir a la cueva principal del lugar Tococaca. Valorado. A pesar de ser parte del distrito de Ancahuasi, no tiene el reconocimiento que se merece. Estoy hablando de Tococaca, un lugar que tiene una historia que contar, un lugar que según los mismos pobladores de la comunidad de Chamancaya nos contaron que pudo haber sido un refugio, pudo ser algo más para los pobladores de aquel tiempo, de los antiguos pobladores que vivieron y que pudieron habitar junto a esta maravilla de formación rocosa, por la cual nos ha despertado mucha curiosidad y nos ha formulado varias preguntas acerca de su origen de este maravilloso lugar. Por ejemplo, ¿para qué servía en tiempos antiguos? ¿Cuál era su real importancia? ¿Si era un refugio o simplemente un lugar sagrado para los pobladores de aquel tiempo? Nos describe que estas formaciones de cuevas fueron hechas naturalmente debido a las filtraciones de lluvias. En estas cuevas se encontraron varios restos óseos. Esto nos da a pensar que en aquellos tiempos los vilcacongas utilizaban este lugar para venerar a sus muertos. Como también nos da a conocer la trilogía que es el Ujupacha, el Caipacha y Canapacha. El licenciado nos comenta esta valiosa información. Realizando para el año de 1400, Tococaca era considerado como un lugar sagrado, en donde se adoraba a una huaca. Los vilcacongas, preincas, que eran antiguos pobladores del distrito de Ancahuasi, tenían una huaca dentro de estas cuevas. Una huaca era considerado como un dios de la casa, una deidad religiosa para ellos. Para entonces, esta huaca se encontraba dentro de estas cuevas del Tototaca, lo cual ellos, los vilcacongas, consideraban que era un punto sagrado entre dos puntos astrales, que vendrían a ser un punto entre la vida y la vida del más allá. La historia del Nuevo Mundo nos habla sobre la civilización de los habitantes. Ellos vendrían a ser los vilcacongas. Ellos veneraban, honraban y respetaban a sus divinidades, teniendo un medio de comunicación a través de las cuevas y tenían un punto de conexión con el mundo espiritual y el mundo real. También habla sobre los habitantes que luchaban por la posesión del agua y los españoles que invadían a los pueblos incas. Y los incas, al ser invadidos por los españoles, tenían que irse de un lugar a otro lugar, pero siempre ellos tenían la costumbre de dar ofrendas a sus divinidades. Thank you.
puede ser considerado como un lugar de atractivo turístico, pero tiene una historia de la cual tiene que ser contada. Antiguamente, los pobladores, los pilcacongas, utilizaban estas estructuras para hacer algunos sacrificios humanos. En la primera cueva podemos encontrar distintos tipos de vegetaciones. En la segunda cueva podemos encontrar, por ejemplo, rastros de velas ya derretidas que pueden llevar a tener muchísimo tiempo a lo largo que ha tenido su transcurso estas formaciones rocosas. En la tercera cueva podemos encontrar algunos restos de heces de animales como abono, dando como un indicativo de que antiguamente o también recientemente se pudieron utilizar como refugio para algunos animales. Algunas señales que hubo algún tipo de ritual, algunas velas derretidas, algunos restos como de cartón quemado o madera quemada que ya están hechas cenizas. Quizás, posiblemente, en la actualidad, algunos pobladores de la comunidad de Chamancaya aún sigan haciendo estos rituales o estas ofrendas, ya sea de manera de tradición, o quizás ya alguna cultura que ha ido pasando en generación de generación.